Vamos a esperar que sigan entrando jóvenes. Tranquilos, relájense. Todo va a estar bien. ¿Me escuchan, no jóvenes? Siguen ingresando sus compañeros, así que vamos. Sí. Ya graben la clase, dicen. Ya, hagan caso. Ya, buenas tardes, jóvenes. Vamos a continuar con el avance. Entonces, lo que vamos a hacer es derivar funciones de varias variables. Para eso les escribí una guía para que se guíen cómo
resolver o cómo derivar funciones en varias variables. Ya vamos a asumir una función z igual a f de x y. ¿Qué significa esto? Significa que la variable z depende de la variable x y la variable y, ¿no? Z es una función que depende de x y de y. Entonces, esta ya es una función de dos variables. Si yo quiero hallar las derivadas parciales, fíjense, tengo dos variables independientes. Significa que va a haber una derivada parcial respecto de x y también una derivada parcial respecto de y. Para calcular la derivada parcial de z respecto de x, se usan las mismas reglas de derivación que hicieron en cálculo 1. Las mismas reglas, solo se toman en cuenta que la variable y es constante. Fíjense, dice derive la función z respecto a la variable x. Entonces, solo esas dos son las variables, la dependiente y la independiente. Entonces, todo lo que no sea, todo lo que no sea en este caso x, es constante, cero, ¿no? Aquí también, ahora si queremos hallar la derivada parcial respecto de y, entonces empleamos la misma fórmula de derivación y todo lo que no sea la variable x, constante, ¿no? Como esta función depende solo de x y y, dijimos, escribimos aquí que al derivar esta función voy a considerar a la otra variable, en este caso a la variable y, como si fuera una constante, ¿no? Y en este caso, cuando derive z respecto de y, voy a considerar la otra variable, en este caso x, como si fuera una constante. Un ejemplo simple. Ejemplo. Vamos a poner, calcular las derivadas parciales de, y colocamos la función z igual a x cubo menos y cubo más, coloquemos aquí un seno de x cuadrado y a la 7, ¿ya? Más 2021, ¿ya? Entonces, si ustedes analizan esta función, seguimos admitiendo a su compañero, esta función z depende de dos variables, ¿no? Solo depende de x y y. Ya voy a tratar de acostumbrarlos de entrada que hagan esto, ¿ya? Esta solo depende de esas dos variables, la variable x y la variable y. Fíjense, z depende de la x y la y, significa que tiene dos variables independientes, significa que hay dos derivadas parciales, ¿ya? Entonces lo que vamos a tener que encontrar es la derivada parcial de la función z respecto a la variable x y la derivada parcial de la función z respecto a la variable y. ¿Ya? Empezamos. Si yo quiero calcular la derivada parcial de la función z respecto de x, uso las mismas reglas que usé en cálculo 1, ¿no? Tomando en cuenta que la variable y es constante, ¿no? Entonces, ¿cuál es la derivada de x cubo? 3x cuadrado. La derivada de y cubo, 0, ¿no? Si quieren, pongámosles aquí, menos 0, solo por esta vez. Más, ¿cuál es la derivada del seno? Fíjense qué es lo que está dentro del seno. Está una función de x, ¿no? Entonces, está bien una función de x, y, puedo derivar. La derivada del seno es el coseno. Coseno de x cuadrado, y a la séptima. Usando la regla de la cadena que usaron en cálculo 1, derivamos su argumento, ¿ya? Lo que está dentro. ¿Cuál es la derivada de x cuadrado? Fíjense aquí. X cuadrado y a la séptima. ¿Qué dice la regla cuando derivamos respecto de x? Tengamos en cuenta a y como si fuera una constante. Entonces, este y a la séptima es como una constante, es como un número cualquiera, no afecta en nada. Constante por función es la constante por la función, ¿no? Si la van a derivar, es la constante por la derivada de la función. Entonces, derivamos x cuadrado. La derivada de x cuadrado, 2x. Ya la séptima no cambia. Más 2021. ¿Cuál es la derivada de 2021? 0, ¿no? Es una constante. ¿Ya? Y ahí acaba la primera derivada. Vamos por la segunda derivada, pero esta ya es más directo. Más simple. Vamos lo más simple. Entonces, ahora derivamos z respecto de y. Entonces,
todo lo que sea, todo lo que no sea y es constante, ¿no? En este caso, la regla dice que vamos a tratar a x como una constante. ¿Cuál es la derivada de una constante? Cero, no la voy a anotar. ¿Cuál es la derivada de y cubo? 3y al cuadrado. ¿Cuál es la derivada del seno? Fíjense que tenemos la y, perfecto, se puede. Es el coseno de x al cuadrado, y a la séptima. Por la regla de la cadena, tenemos que derivar lo que está dentro. ¿Cuál es la derivada de y a la séptima? Es 7x cuadrado, y a la sexta. La derivada de 2021, que es una constante, 0. ¿Listo? Eso es todo. ¿No? Es solo cálculo 1. Cópienlo, por favor. ¿Alguna duda, pregunta? Luego eso de algún modo se une. No. Son dos derivadas parciales diferentes. Una solo respecto a x y una respecto a y. Vamos a ir haciendo ejercicio, ¿ya? Pero se entiende cómo lo derivamos, ¿no? Sí, se Sí, se deriva normal, entendió. ¿no? Perfecto. Con eso tenemos ganancia, mucha ganancia. Ya ahorita vamos a entenderle. Mientras más ejercicio hagamos, va a ser mejor. Voy a borrar. Carlos está grabando las clases. Jóvenes, he visto que van a subirlo a Telegram. Escucha, qué full. Hay que empezar a usar Telegram, WhatsApp, ya. Telegram es la joda. ¿Será? Ah, claro, pues yo tengo Telegram hace harto. Por Pues, ejemplo, hay oh, videos sí. que yo lo descargo ahí. No, que algunos agarran y se instalan sus programitas, ¿no? Para, o aplicaciones para descargar. No, con Telegram puedes hacerlo directo. Y te lo transforma a algunos formatos que tienen. Entonces, es bueno. Y aparte, podés compartir más de un giga de documentos. Los grupos pueden ser de más de 256, pueden ser de 1000, 2000. Bueno, estoy en grupos que somos más de 2000 participantes. No sé si será de pago, pero igual, es bueno. Entonces, ya. Entonces, ustedes se van a preguntar, ¿cuántas variables hay aquí en Z? Solo hay dos, X y Y, ¿no? Entonces depende de X y depende de Y. Entonces, como me dice calcular las derivadas parciales, o sea, no me pide nada en específico, me dice las, o sea, todas las derivadas. Ya, entonces, hallamos todas las derivadas. ¿Qué derivadas tengo que hallar? La derivada parcial de Z respecto de X y la derivada parcial de Z respecto de Y. Esas dos derivadas parciales son las que tengo que encontrar. Entonces, empezamos. Derivada parcial de la función Z respecto de X. ¿Cómo derivamos esta función tangente cubo de E a la X sobre Y menos E elevado a la Y sobre X? Regla de la cadena, derivamos de fuera hacia adentro. Esto es cálculo 1 por si acaso, ¿ya? Entonces, derivamos el exponente 3 tangente al cuadrado de e elevado a la x sobre y menos e elevado a la y sobre x, ¿no?
Digamos primero el exponente, una función elevado a un exponente, ¿no? Este 3 pasó a multiplicar y a este se le resta 1. Perfecto. Ante cuadrado, nos queda elevado a la y. Es que hay la tangente, derivamos lo que está dentro, derivada de la exponencial. Perfecto. ¿Cuál es la derivada de una función exponencial? Es la función exponencial. X sobre Y. Por, tenemos que derivar su exponente. Fíjense que estamos derivando la función Z respecto de X. Entonces, este exponente lo vamos a derivar respecto de X. La derivada de X da 1. Y es constante, entonces se mantiene la Y. 1 sobre Y. Menos la derivada de la exponencial, fíjense, acá tiene la variable x, entonces se puede derivar. Dice que se anota la misma función exponencial, pero se tiene que derivar su exponente. ¿Cuál es la derivada de y sobre x? Menos y sobre x cuadrado, ¿no? Perfecto. Ya han derivado. Lo vamos a ordenar un poquito. Bueno, casi nada. Pero ya. Ordenémoslo. Derivada parcial de Z respecto de X. Esto lo voy a copiar tal como está. 3 tangente cuadrado de E elevado a la X sobre Y menos E elevado a la Y sobre X por la secante cuadrado de E elevado a la X sobre Y menos E elevado a la Y sobre X. O sea, si en el examen quedaron hasta aquí está bien la primera derivada, ¿ya? No les voy a exigir que simplifiquen aquí. Tal vez en otros ejercicios sí. ¿Ya? Por 1 por E a la Y. Bueno, puedo sacar un factor común. Si ustedes gustan, le sacamos factor común. Aquí me quedó 1 sobre Y. Menos por menos da más. Aquí me queda Y sobre X cuadrado. El factor común que sacamos fue la parte de la función exponencial. Ah, perdón, no es factor común. Estamos haciendo burrera. Multiplicamos aquí E elevado a la X sobre Y, menos por menos, más. Aquí me quedaría Y E a la Y sobre X, ¿no? Acá tengo mucho cuidado, iba a cometer un error, mucho cuidado, no había factor común, ¿no? Porque esta es E elevado a la X sobre Y y esta es E elevado a la Y sobre X, ¿no? Ya está, ya tienen la primera derivada parcial, perfecto. Esto era lo que tenían que hallar, ¿no? Ya tienen la primera, falta la segunda. Entonces, seguimos. Derivada parcial de Z respecto de Y. Entonces, derivamos respecto de Y. ¿Adentro de esta función tangente hay función de Y? Sí, entonces hay que derivar la tangente cubo. Recuerden la regla de la cadena de cálculo 1. Se deriva de afuera hacia adentro. Entonces derivamos la parte de la función exponencial, ¿no? Entonces sería 3 por la tangente al cuadrado de E elevado a la X sobre Y menos E elevado a la Y sobre X, ¿no? Por hay más personas ingresando. A disculpar. Oh. Ya. Sigamos. Podemos explicar esto. Entonces hay que hacer la regla de la cadena. Derivamos de afuera hacia adentro. Este 3 pasa a multiplicar y se resta 1. Perfecto. Una vez hicimos eso, olvidamos que hay el 3 y derivamos la tangente. La derivada de la tangente es la secante cuadrado y anotamos el argumento tal como está, ¿ya? Tal como está. Me gustaría explicarles la regla de la cadena de cálculo 1, pero voy a asumir que ustedes aprendieron la materia, ¿ya? Perfecto. Entonces, como ya derivamos hasta aquí, derivamos lo que está dentro, ¿ya? Dentro de la tangente cuadrado, empezamos con esta exponencial. ¿Cuál es la derivada de la función exponencial?
dice que es la misma función exponencial, entonces es a la x sobre y, ¿no? Por derivamos su exponente. Pero en este caso nos dice que derivemos respecto de y. Entonces, a x la tenemos que tratar como una constante. Entonces, ¿cuál sería la derivada de constante sobre función? Sería menos la sobre la función al cuadrado, ¿no? Menos, ahora derivamos la otra, la exponencial. La derivada de la exponencial es la misma exponencial, se copia nomás y luego se deriva su exponente. En este caso tomamos en cuenta que y es variable y x es constante. Derivada de y da 1. Derivada, bueno, x no se deriva, se mantiene. Y ya está. Ahí también lo podían haber acabado, ¿no? O sea, con que lleguen estos dos ya es suficiente. El otro es nomás para que se vea bonito. Derivada de z respecto de y. O sea, lo voy a reescribir. 3 tangente cuadrado e a la x sobre y menos e a la y sobre x por la secante cuadrado de e a la x sobre y menos e a la y sobre x por más por menos menos y lo reescribimos x por e a la x sobre y sobre y al cuadrado menos e a la y sobre x sobre x. Perfecto. Y aquí tienes la otra derivada parcial. Listo. Ahí acaba. ¿Cómo se ve? ¿Fácil? ¿Escuchan? Sí, sí. Fácil, ¿no? Voy a cerrar. Vamos a hacer un ejercicio más. Vamos a colocar. Ya. Para derivar esta función de dos variables, ya vamos a ponerla así, ya. Ustedes lo van a calcular la otra. Yo voy a ponerle aquí, calcular la derivada parcial de z respecto de y. Esta es la que yo estoy pidiendo. O sea, si en el examen toca una derivada y le dices calcular z respecto de y, solo tiene que calcular esa.
No es necesario la X. Pero si le dice calcular las derivadas parciales, entonces ustedes tienen que identificar cuántas variables tiene, ¿no? Cuántas variables independientes tiene y tiene que calcular todas las derivadas. En este caso pide una en específica, Z respecto de Y. Entonces, antes de derivar esto, voy a reescribirlo de manera que sea más simple, ¿ya? Porque si lo quieres derivar así, es mucho show agarrar y decir, hallar la derivada del logaritmo, después función sobre función, las raíces y demás, y es para que estemos llorando de lo largo que se nos va a hacer. Vamos a usar las propiedades del logaritmo, ¿ya? Logaritmo natural de la raíz de x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado, menos logaritmo natural de la raíz de x menos 1 elevado al cuadrado menos y al cuadrado. Listo, usamos la propiedad del logaritmo, ¿no? Reescribimos esta función. Pero aún la puedo hacer más simple, ¿no? Este exponente un medio, puedo pasarlo adelante, ¿no? Recuerden que las raíces cuadradas tienen exponente un medio. Y aquí puedo desarrollarlo, si ustedes gustan, ¿no? Si quieren. La primera cantidad elevado al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿no? Entonces ese segundo al cuadrado es constante, lo boté a un lado. Aquí hacemos lo mismo. La primera cantidad, perdón, aquí me faltó el un medio, ¿no? La raíz de exponente un medio lo puedo pasar adelante. La primera cantidad elevado al cuadrado menos el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado, ¿no? Entonces lo estoy reescribiendo. Ahora fíjense que se hizo más simple la función a derivar. Entonces derivamos z respecto de y. Como esto es constante, este medio es constante, se mantiene. ¿Cuál es la derivada del logaritmo? Es 1 sobre su argumento. Perfecto. Estoy escribiendo su argumento. Por, como estamos hablando respecto de todo lo que no sea y aquí adentro se considera constante. La derivada de x cuadrado es constante, 0. La derivada de 2x, 0. Derivada de 1, 0. Me queda solo y cuadrado. ¿Cuál es la derivada de y cuadrado? 2y. Perfecto. Menos, anotamos un medio. Una vez más, ¿cuál es la derivada del logaritmo? Es 1 sobre su argumento. Sería x cuadrado menos 2x menos y cuadrado más 1. Por la derivada de su argumento. En este caso estamos derivando respecto de y, porque nos dice que derivemos z respecto de y. Todo lo que no sea y es constante. La derivada de x cuadrado 0, la derivada de menos 2x 0, la derivada de 1 0, la derivada de y cuadrado es 2y, como es negativo, menos 2y. Perfecto. Z respecto de y es igual. Este 2 se cancela con este 2 y multiplicamos y por 1y. En el denominador tenemos x cuadrado menos 2x más y cuadrado más 1. Menos por menos, más, ¿no? Y los dos se cancelan. Más y sobre x cuadrado menos 2x menos y cuadrado más 1. Listo. Ahí acabó. ¿Cómo la ven? ¿Fácil? Por el momento, así. Sí, ¿no? Por el momento. Recuerden que la semana que viene toca el examen, ¿no? No se vayan a olvidar eso. Presencial. ¿Qué día sería? Así que la próxima semana, creo que es miércoles el día del examen. La próxima semana, el examen, vuelvo a repetir, presencial. Tienen que ir con barbijo y alcoholcito, ¿no?
Si no, barbijo, se les dotará de un barbijo y una pregunta extra. Vamos a dar en horario de clases, ¿ya? ¿No? Horario de clase. ¿Está bien? Dale, hasta calcular derivadas parciales, las aplicaciones no va a entrar. ¿Y en qué aula va a ser el módulo? En el 225, yo creo, yo le voy a confirmar eso. Yo creo que va a ser en el 225, en el matadero, supongo. El otro miércoles 20. Ya vayan ahí buscando su barbijo, si es que no salen de su casa. Y un alcoholcito en gel que tenga o algo. Ahí se, obviamente lo van a desinfectar. ¿Ya? Ya saben, si no traen barbijo, se les va a dotar de un barbijo y una pregunta extra en el examen. Es bella. A ver. A derivadas parciales. Creo que les pasé un documento, ¿no? Todo eso. Sí. A ver si no lo... Ya, esto hay que demostrar. Fíjense, esta función U depende de cuántas variables. Si ustedes lo hacen a un costadito aquí, U depende de la Y, la X y la Z, ¿no? O sea, depende de tres variables. Lo que hicimos hace un momento, que era una función que dependía de dos variables, se puede generalizar para varias funciones. En este caso, para estas, ¿no? Significa que tiene derivada parcial de U respecto de X, de U respecto de Y y de U respecto de Z, ¿no? Tal como están aquí. Entonces, lo que tenemos que hacer es que encontrar las derivadas parciales. Encontramos las derivadas parciales. Encontramos las derivadas parciales que nos indican y las reemplazamos aquí en la ecuación y verificamos si esta igualdad se cumple o no. Entonces, empecemos. Ya vamos a derivar la función U respecto a la variable X. En este caso, solo tenemos que derivar todas las funciones que tengan X y las otras variables, en este caso Y y Z, se consideran como si fueran constantes. Esta Y es como una constante, constante sobre función, en este caso va a ser Y sobre X al cuadrado, ¿no? Esa es su derivada. Más, si se dan cuenta aquí, tiene la misma característica, ¿no? Entonces esto también sería menos Z sobre X al cuadrado. En este caso la X está arriba, la derivada de X es 1 sobre Y. Perfecto, ya tengo mi primera derivada parcial. A esta de acá la voy a llamar 1. Seguimos. Derivada parcial de Z respecto de Y. Ahora la variable es Y. O sea, las otras dos variables, X y Z, se consideran constantes. Entonces, la variable es Y. ¿Cuál es la derivada de Y? 1 sobre X. Acá, Z sobre X, no hay Y. Entonces, como una constante, 0. Aquí tengo X sobre Y y su derivada sería menos X sobre Y cuadrado. Esta sería mi ecuación 2.
Vamos con la siguiente. Ah, perdón. Esta es U, ¿no? Estoy poniendo Z, la costumbre. Derivada parcial de U respecto de Z. Ahora, U respecto de Z. Z es variable y las otras dos variables son constantes. Entonces, X y Y en esta ecuación se considera constante. ¿Cuál es la derivada de Y sobre X? 0. ¿Cuál es la derivada de Z? 1 sobre X, que es constante. La derivada de X sobre Y, 0. Y ya está. Ecuación 3. Perfecto. Ahora, aquí vamos a escribir lo siguiente. Reemplazo la, ya esta ecuación diferencial. Entonces, reemplazamos. X, me dice aquí la función X. Está multiplicando la derivada parcial de U respecto de X. Esa es la primera ecuación. Entonces la vamos a escribir. Menos Y sobre X cuadrado menos Z sobre X cuadrado más 1 sobre Y. Más Y por la derivada parcial de U respecto de Y. Esa sería la ecuación 2. Entonces lo escribimos. Acá esto sería 1 sobre X menos X sobre Y cuadrado. Más Z. ¿No? Más Z. Por derivada parcial de U respecto de Z, que sería mi ecuación 3. Vamos a poner así tal como está. Todo esto tiene que ser igual a 0. Bueno, vamos a ver si se cumple. X por Y sobre X cuadrado. Una X con una X se cancela y me queda menos Y sobre X. Una X con una X se cancela, me queda menos Z sobre X. X por 1X sobre Y. Perfecto. Nosotros lo vamos a hacer con otro color. Y por 1Y, Y sobre X. Acá esta Y se va con una Y y me queda menos X sobre Y. La otra, Z por 1, Z. Z sobre X. Igualado a 0, ¿no? Aquí lo vamos a poner con verde una vez. Perfecto. Y ahora vemos si se pueden cancelar algunos términos. Y sobre X negativo, Y sobre X positivo. Este se cancela con este. Menos Z sobre X positivo. Este se cancela con este. Aquí, X sobre Y menos X sobre Y. Estos dos se cancelan. Entonces, ¿qué es lo que tengo en el lado izquierdo? 0 y en el lado derecho, 0. ¿Son iguales? Sí, son iguales. Entonces, lo que queda demostrado, ¿ya? Aquí le ponen una sonrisita si quieren. ¿Cómo lo ven? ¿Fácil? Sí, se entiende. ¿Siempre debe salir 0? No. Imagínense que ustedes lo han derivado bien y en el lado izquierdo no les salió 0. En el lado izquierdo les ha salido un 10. ¿10 es igual a 0? No. Entonces, no, que no se demuestra, le ponen. ¿No? No siempre. Entonces, tienen que estar seguros. Tienen que derivar bien. Si han derivado bien y no sale, entonces póngale, no se demuestra. ¿Ya? Yo voy a ver.
Ya. Voy a borrar. No hay duda, ¿no?, de esto. Vamos a seguir. ¿Ya? Entonces, una pregunta de examen va a ser de estas demostraciones. Si tienen dudas de cálculo 1, sugerencia, practiquen con el auxiliar. Y vean videos de YouTube, porque siempre hay personas que se han olvidado, ¿no? Tal vez han pasado cálculo 1 con buenas notas o aprendieron y lastimosamente salieron a la calle y con esto del virus y demás, ¿no? Le dio un mal viento y ¡fuc! Se le fue todo lo que sabían. ¿Ya? Así que repasen, los jóvenes. Repasen. ¿Ya? Recuerden que todo es similar a cálculo 1 y es la base. Es la base de todo. Vamos a hacer otro ejemplo de esto. X menos Y, Y menos Z, Z menos X. Sí, está bien. Entonces, a ver, demostremos que esto es verdad. Perfecto. Entonces, fíjense. Siempre es bueno escribir esto. U depende de X de Y, otra vez Y y Z, ¿no? Entonces, U depende de estas tres variables. Significa que solo hay estas tres derivadas parciales, tal como me está pidiendo calcular en esta ecuación diferencial. Entonces, vamos a calcularla. ¿Ya? Empezamos. La derivada parcial de U respecto de X. Perfecto. U respecto de X. En este caso, la primera tiene X y la última, ¿no? Este y menos z no tiene variable x, entonces se considera constante. Lo voy a anotar adelante porque estorba. ¿Ya? Recuerden, como esta es una función que depende de x y esta es una función que depende de x y están en producto, vamos a usar la regla de derivación del producto. Se deriva el primero respecto de x, derivada de x 1, derivada de y menos y 0. Entonces sería 1 por el segundo sin derivar. Z menos X, más el primero sin derivar, que sería X menos Y, por la derivada del segundo, respecto de X, obviamente. Derivada de Z, 0, la derivada de menos X, menos 1. Perfecto. Derivada parcial de U, respecto de X, es igual a Y menos Z aquí adelante. Y aquí, ¿qué es lo que me va a quedar? Z menos X más X, acá perdón, menos por más, menos, ¿no? Hace que cambien de signo. Menos, menos por menos, más Y. Perfecto. Entonces, esto es lo que me queda aquí en U respecto de X. Y menos Z, aquí si lo ordenamos de forma ordenada, va a quedar menos X, menos 2X, más Y, más Z. Perfecto. Esta sería nuestra ecuación 1. Ahora hallamos la otra derivada parcial. Derivada parcial de Z respecto de Y. Perdón, no es Z.
Estoy enamorado de la Z. Derivada parcial de U respecto de Y, ¿no? U respecto de Y. Entonces, en este caso, solo vamos a considerar las que tengan variable Y, que son las dos primeras. Esta última no tiene variable Y, entonces es como si fuera una constante, Z menos X. Entonces, usamos la regla de derivación del producto. Derivamos el primero respecto de Y. La derivada de X es 0, la derivada de Y es menos 1. Por el segundo sin derivar, que sería Y menos Z. Más el primero sin derivar, que sería X menos Y. Por la derivada del segundo respecto de Y, que sería 1. Haciéndolo un poquito más directo. Vamos a tener Z menos X que multiplica a. Fíjense, aquí tengo X positivo menos Y. Aquí me va a quedar menos Y, me va a quedar menos 2Y. Y aquí me queda más Z. Perfecto. Ahora quiero que noten algo. Quiero que noten algo aquí. Parciales, ¿no? En los primeros términos no hay las variables que están derivando, ¿no? Porque son constantes. En los segundos, la variable que han derivado queda como menos 2 en este caso. Aquí quedó menos 2y. Y las otras dos funciones quedan con coeficientes 1 y positivo, ¿no? Con coeficientes 1 y positivo. Entonces, yendo a esa secuencia y viendo que esto está de esa forma ordenada, podría decir que esta derivada parcial va a ser de esta forma. ¿Dónde tenemos solo variable Z? En las dos últimas, ¿no? Entonces vamos a tener X menos Y aquí. Y aquí tendríamos X más Y menos 2Z. Eso es lo que va a quedar. Eso es lo bonito de las derivadas parciales. Que algunas cosas se parecen y se pueden concluir eso, ¿no? Son similares las derivadas. Pero si quieren, se lo puede demostrar. No lo vamos a demostrar rapidito y lo vamos a borrar. Ya para que vean que eso sale. Derivada parcial de U respecto de Z. ¿No? Entonces vamos a hacer eso. X menos Y. Este X menos Y es constante. Y acá hacemos la regla de derivación del producto. Se deriva el primero respecto de Z. Va a quedar menos 1. Por el segundo sin derivar, Z menos X. Más el primero sin derivar, que sería Y menos Z, por derivada del segundo, que sería 1. Oh, y aquí fíjense, quedó lo mismo. Lo que les dije que iba a quedar. Menos por menos, más X positivo. Menos por más, menos, menos Z. Más por menos, menos, menos Z, menos Z, menos Z. Perfecto, para lo último. Más por más, más. Entonces, fíjense que quedó lo mismo, ¿no? Entonces, eso es lo bonito de las derivadas parciales, ¿no? Que hay algunas cosas que son similares y se las anotan nomás. Otra cosa donde me hayan fregado el razonamiento es que si aquí en un costado me ponían un 3 o un 4, ¿no? Tal vez no, si no salía la misma lógica los dos primeros, entonces es difícil que salga lo otro parecido, ¿no? Entonces, el siguiente paso es reemplazo la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3 en la ecuación diferencial. En la ecuación diferencial. ¿Cuál es la ecuación diferencial? Es esta, ¿no? Dice que tengo que derivarlas, tengo que sumar las tres derivadas parciales, sumar 1, 2 y 3, ¿no? Entonces, eso es lo que tengo que anotar. Empezamos anotando la primera ecuación, que sería Y menos Z menos 2X más Y más Z. Como ya sé la secuencia, entonces la segunda podría escribirla como, fíjense, Z menos X, ¿no? Z menos X, recuerden,
x positivo menos 2y más z. La tercera sería más x menos y, ambos positivos, x más y, y el z negativo multiplicado por menos 2. Esto de acá igualado a 0. Ahora esta es la burrera, ¿no? Lo que tenemos que hacer es expandir, ¿no? Prácticamente tenemos que multiplicar términos a términos. Ya. Entonces vamos a hacerlo. Ya vamos a hacerlo en dos reglones. Multiplicamos esta y por cada una de estas expresiones. Me queda menos 2xy más y cuadrado más yz. Ahora este menos z multiplicamos por toda esta expresión. Menos por menos. Más 2xz menos yz menos z cuadrado. Perfecto. La siguiente. Z multiplico por todos estos términos. Quedaría xz menos 2yz más z cuadrado. Ahora el menos x. Menos x cuadrado más 2xy menos xz. ¿Ya? Aquí abajito lo voy a continuar. Ya, lo voy a continuar con esto último. Que sería x multiplico por todo ese término. Me quedaría más x cuadrado más xy menos 2xz. Ahora el menos y multiplico por todos estos términos. Me quedaría menos xy menos y cuadrado más 2yz. Igualado a 0. ¿Qué habrá pasado? ¿Ahora? Sí, ahora sí. Por eso no me caen los... Me mandaron mensajes los de Tigo y se me bloquea la cámara. Ya, perfecto. Ahora fíjense que ahora son reducción de términos semejantes. Todo va a ser cero, en teoría. Empecemos por lo... Por esto. Menos 2 aquí, ¿no? Fíjense. Este, chao con este. Son iguales con signos diferentes. El y cuadrado. Entonces busquemos un y cuadrado con signo negativo. Está aquí. Perfecto. El yz. Busquemos un menos yz. Si es que lo hubiera. Yz, yz, yz. Aquí está. Mira aquí a la dingo. ¿No? Perfecto. Dos abajo, en el color negro. Busquemos si z. Aquí abajo, ¿no? 2xz positivo menos 2xz. Perfecto. Sigamos. Ahora sí, este. Z cuadrado. Busquemos. Y eso menos abajo, está casi. Está aquí, ¿no? Sí. El otro, xz. XZ positivo, necesitamos menos XZ. Está aquí, ¿no? Al final. Perfecto. El último. Menos 2XZ. El último. Bien. X cuadrado con menos X cuadrado están aquí, ¿no? Cerquinga están ellos. Aquí abajo. Listo. Y al final, estos dos, chao. Si se dan cuenta, todos se cancelaron, todos se simplificaron. Entonces, al final me quedó 0 en el lado izquierdo, 0 en el lado derecho. Entonces, lo que queda demostrado, ¿ya? Una sonrisa, porque nos salió bien. Fácil, ¿no? El que no sabe derivar, está chao. Porque les comento que a partir de ahora vamos a derivar, que da miedo. O sea, tienen que saber derivar bien.
Es clave. Todo va a ser, ¿saben derivar? Como una variable, todo va a ser basilingo, Coté. ¿Va a enviar ejercicio, ingeniero? Sí, voy a enviar. Voy a borrarlo. Nadie dijo nada de esto. Vamos a colocar aquí, si la función z es igual a una función que depende de x, y, las derivadas de segundo orden. Derivadas de segundo orden. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo ya tuve la derivada parcial, ya, f de esta función respecto de x? Recuerden que es una de las notaciones, ¿no? Y yo la quiero derivar otra vez respecto de x. Entonces voy a tener la derivada de segundo orden f de xx. Estoy escribiendo la notación, ¿no? Que es lo mismo que decir la derivada, en este caso, de la función f o z, si quieren. Vamos a ponerle f, ¿ya? De segundo orden. Entonces, la función que vamos a derivar en este caso, respecto de x, va a ser esta función f. Entonces, derivada de f respecto de x. ¿Ya? O en este caso, se podría escribir como la segunda derivada parcial de la función respecto de x dos veces. ¿Ya? O también, en este caso, como es z, derivada parcial de segundo orden de z respecto de x dos veces. Por favor, quiero que tomen en cuenta. Derivada parcial de segundo orden, ¿ya? Respecto de la variable x dos veces. Significa que estoy derivando dos veces respecto a esta variable. ¿Ya? Por favor, esto lo voy a recalcar. No quiero que este 2 lo metan aquí. Significa de segundo orden, que estás derivando dos veces. ¿Ya? Puede ser escrito como ZXX también. ¿Ya? Si hacemos la misma secuencia, en este caso con Y, y la quiero derivar otra vez respecto de Y, voy a tener la derivada de Y, Y. Dos veces, ¿no? Que derive Y y luego derive respecto de Y. Entonces sería la derivada respecto de Y de la derivada de Y. Entonces, la derivada de Y f respecto de Y. Esto es lo mismo que decir las derivadas de segundo orden de la función f respecto de Y dos veces. Es lo mismo decir la derivada de la función z, porque estamos definiendo que z es la función de xy respecto de Y dos veces. Lo mismo que decir z de Y dos veces. Vamos por las derivadas, en este caso, mixtas, se podría decir. ¿Qué pasa si yo tengo la derivada de X
y ahora la quiero derivar respecto de y. Entonces, esto se dice f, primero derivé respecto de x y ahora lo derivo respecto de y. No es función, por si acaso es derivada, no es una de las notaciones. Entonces, significa que yo tengo que derivar respecto de y, ¿quién? La función que estaba derivada respecto de x, ¿no? Esto es lo mismo que decir la derivada parcial de la función, primero derivado respecto de x y ahora derivado respecto de y. Esto es lo mismo que decir derivada parcial de la función z, ¿no? Primero derivamos respecto de x y ahora derivamos respecto de y. Esto es lo mismo que decir z, x, y. Primero de x, luego respecto de y. Vamos por la última. Si yo tengo la derivada de y y ahora lo quiero derivar respecto de x, ¿cómo sería? Derivo la función f respecto de y y luego respecto de x. Tengo que derivar la derivada, ¿no? La estoy derivando respecto de x. ¿Quién es la derivada? La derivada de la función respecto de y. Perfecto. Aquí sería la derivada segunda de f, primero respecto de y y ahora respecto de x. Ahora esto lo podemos escribir como con z, ¿no? Derivada parcial segunda de z, primero respecto de y y ahora respecto de x. Igual, derivada parcial de z respecto de y y luego respecto de x. ¿Ya? Entonces estas son las derivadas de segundo orden. ¿Ya? Hay una regla que se llama la regla de Clairaut. No sé cómo, no me acuerdo cómo se escribe. Regla de Clairaut. Clairaut. Algo así. ¿Ya? Vamos a poner esto. ¿Qué dice? Vamos a copiar acá. Dice, suponga que f. Esto lo van a escribir ya. Escríbanlo, por favor. Esto es la de Clairaut. ¿Ya? Suponga que f está definida sobre un disco de... Suponga que f está definida en un disco de... que contiene al punto AB. Suponga que F está definida en un disco D que contiene al punto AB, ¿no? El punto AB obviamente lo van a escribir así, que contiene al punto AB, punto seguido. En un disco D, escriban D o así, ¿no? En un disco D. Suponga que F está definida en un disco D que contiene al punto AB, que contiene al punto AB. ¿Ya? Entonces, si las derivadas parciales, f de x respecto de y y f de y respecto de x, son continuas, ¿no? Ya después de eso, punto seguido. Si la derivada respecto de x respecto de y y la derivada de y respecto y la derivada de la función respecto de y respecto de x son continuas sobre ese disco, ¿no? Sobre ese disco de entonces la derivada segunda de la función respecto a y y respecto a x es igual a ¿quién? Derivada parcial de segunda de la función respecto a y respecto a x. Esto es importante.
si entendemos esto, no importa cómo lo derivemos, ¿ya? Fíjense, esto es lo que me dice que estas dos derivadas, estas dos últimas derivadas, siempre van a ser iguales, ¿ya? Si la función es derivable, ¿no? Si tiene derivada de segundo orden, entonces sus derivadas cruzadas, sus derivadas mixtas, van a ser iguales. Eso lo vamos a demostrar con un ejercicio, yo creo. ¿Ya? Vamos a demostrarlo con un ejercicio. Dicen que tienen examen ese día, la próxima semana. ¿Qué lo cango? Ya hemos quedado, ¿no? Pero tal vez lo movamos, tal vez, es que me estoy poniendo a pensar ahorita, ¿cómo es la próxima semana? Esta semana ustedes van a pasar ayudantía, este sábado. Van a repasar lo que estamos haciendo y no les va a dar para tener otra ayudantía antes del examen. Ah, como que sería algo tal vez injusto, ¿no? Tal vez lo movamos para el viernes o para el lunes de la siguiente semana. Puede ser lunes 25. Puede ser. ¿O cómo lo ven ustedes? Ingeniero, disculpe. Estaría bien. Entre los placeres del examen. Vamos ahorita. Por favor, les voy a pedir que escriban en el grupo ahorita. Ahorita, esperen un momento, por favor. Vamos a darle opciones. Voy a ver acá mi calendario. Escucha. Oh, va a disculpar tu llamada. Ya. Creo que aquí vamos a quedar, pero vamos a hacer ejercicio el miércoles, pero ahorita vamos a poner aquí. Vamos a consultar. ¿Me escuchan, no? Ah, sí, me escuchan. Sí, se lo escucha, ingeniero. Sí. Ahorita vamos a ver. Habíamos quedado que el examen tentativo es el 20. El 20. Y el 20 cae el miércoles. ¿Ya? Perfecto. Vamos a ponerle dos opciones. Ya ustedes van a escribir en el grupo opción 1, opción 2. Entonces, primer examen parcial.
Fracción 1. Ya, escriban en el grupo opción 1, opción 2, opción 3, la que a ustedes les parezca, ¿ya? Escríbanlo, ahorita lo vamos a definir y no se va a mover de ahí. Ya, al privado me escribieron dos personas, quieren la opción 1. 3, 3. Igual va a ser en horario de clase, así que no va a perjudicar a nadie. Lo que se decida ahora no va a perjudicar a nadie. Ya estamos además a dos. La opción 4 dice Israel. La opción 4 puede ser oral en la pizarra. Más lo cango, ¿no? Así va a ser el repechaje, no se preocupen. Al muere va a ser. La opción 3. Ya no sé. Queda definido esto, jóvenes, aquí lo voy a anotar. Lunes 25 de enero. A horas. Por ahora vamos a ponerle solo esto. Módulo 225. Ya, el examen es presencial. Vuelvo a repetir, es presencial. Ahí la facultad tiene permiso para tomar examen presencial. Ya, vamos a poner las reglas. Tienen que, ese día, tienen que venir todos con barbijo. Todos tienen que tener también alcohol. ¿Cómo se escribe alcohol? Creo que es la H acá, ¿no? H. No me acuerdo. Ya, alcohol. Y alcohol en general. Que sea las 2:30, ingeniero. Alcohol. Ya. 12:15, hora del examen. Hora del examen va a empezar esa hora. Ya es la hora de clase. Es que quiero evitar esos problemas con alguno de sus compañeros, va a decir yo tengo clase, qué sé yo, después o algo así. Así que va a ser todo en horario de clase. Ya, todo en horario de clase. Quiero que lleven barbijo y alcohol en gel. El que no lleve barbijo, por ejemplo, me olvidé mi barbijo, se rompió. No importa, se le dotará. Se le dotará de uno más una pregunta extra. ¿Ya? Listo. Entonces ya tienen la fecha del examen, jóvenes. Entonces, como vamos a tener lunes, no va a haber problema, ¿ya? Terminamos el avance y ustedes van a tener una ayudantía antes de su examen. Eso es lo bueno. Si terminamos el avance antes de la primera fecha, no se preocupen, vamos a seguir avanzando. Pero va a ser hasta donde yo les diga, ¿ya? Van a tener para practicar, jóvenes. Listo. Sin nada más que decir, el miércoles nos vemos. ¿O alguien tiene alguna duda, pregunta? Yo tengo una consulta, ingeniero, no sobre el tema. Yo quería preguntar si le puedo llamar a su privado cuando tenga tiempo para consultarle algo. Por favor. A ver, si alguien tiene alguna excusa para no venir al examen,
el examen va a ser de forma oral, ¿ya? Y va a ser así, oral, y o sea, no intenten buscar a hacerlo de forma virtual, jóvenes, porque queremos evitar a los matones y demás, como lo hacen otros docentes, malo cango. Ya, si quieren, lo voy a leer cuando, en la noche tal vez. Ya tengo hartos mensajes que no he leído porque no los agrego. Por eso en el grupo me interesa más que escriban ahí las dudas. Si son cosas así personales, ya yo voy a pensar más o menos cómo puede ser un examen. Ya, porque ya me dijeron en otro grupo igual. Allen ya me había hablado justo cuando estaba. Le respondí por error. Pero ya, igual me dijo algo así. Solo será de práctico uno el examen, sí, hasta donde se avance. Hemos quedado que el examen va a entrar geometría del espacio, lo que hemos avanzado, funciones de varias variables, o sea, hemos avanzado, ¿no? Calcular dominio y demás. Hemos graficado, ¿no? Límites de varias variables, hemos hecho límites y derivadas parciales. O sea, vamos a derivar todo esto, derivadas parciales. Luego siguen las aplicaciones, las derivadas parciales que están con los diferenciales máximos y mínimos. Yo creo que va a entrar esto hasta la regla de la cadena. Vamos a tratar de no hacer de que el examen sea lo más simple posible, ¿ya? Lo más corto, que sea ingeniero. Sí. Obviamente es corto si ustedes saben, pues, cálculo 1. Es corto. Obvio. Pero si no saben, va a ser larguísimo. Ingeniero, entonces, ¿el examen va a ser hasta derivadas parciales? ¿Perdón? El examen va a ser hasta derivadas parciales, ¿no? Sí. O sea, la regla de la cadena, más todo eso. Y va a haber un examen de solo aplicaciones. ¿Y tres aplicaciones? Por eso vamos a tratar de hacerlo lo más simple posible, no se preocupen, ¿ya? De forma presencial, simple. De forma virtual, va a subir el nivel. ¿Ya? ¿Cómo es esa aplicación, ingeniero? ¿Va a entrar aparte? No, no, no. Eso es para el segundo parcial. Ah, ya. Ya no se preocupen, ¿ya? Relájense. Ya les voy a mandar el práctico, ya lo voy a aumentar lo que toque aumentar. ¿Ya? ¿Listo, jóvenes? Nos vemos entonces. Listo, ingeniero. Listo, ingeniero. Muchas gracias. Hasta luego.